el micrófono, mientras usted pasa, yo les voy a decir por qué yo estoy agradecida. Algo que pasó fresquecito, sacadito del horno. This happened to me today, and I'm so thankful to the Lord for it. En medio de que estaba haciendo toda la decoración y corriendo con los dos niños, que me siento a veces que tengo 10 en vez de 2. Running around with my 2 children, sometimes I feel like I have 10 of them, but I only have 2. So running around today, estaba afuera y salí un ratito, le pedí a mi suegra que me preste su carro porque mi esposo estaba corriendo por otra parte. I asked my mother-in-law to borrow her car because my husband had our car. Y cuando vine rápido, las dos nenas que estaban conmigo, mi hija y mi sobrina, the 2 girls that were with me, my daughter and my niece, quickly closed the door, cerraron la puerta, y yo rápido laqué la puerta, I locked my door, because it's manual, and I closed it, and the car was still on, and I locked all the doors. Cerré todas las puertas y el carro estaba encendido. Y la parte peor de todo esto, the worst part is, que el carro es de mi suegra. It's my mother-in-law's car. So I'm dying because I'm like, oh my God, I love the car and it's on. Pero en ese momento llegó Johan y yo, fue como que salió el sol, aunque estaba lloviendo. Yo dije, yes, yo me lo doy. Y en menos... Yo pensaba que yo era tu sol. Eres el universo. Eres el universo, yeah. Okay, entonces... Entonces, cuando veo a Joan, le digo, Joan, cerré el carro, está laqueado. ¿Por qué no hacemos esto? Vamos, yo busco algo, tú busca algo, tratamos de... Y en menos de 20 minutos, Joan abrió ese carro. In less than 20 minutes, he got the car open. My brother-in-law, he's a cop, and I was so thankful for that. Son cosas pequeñas. I know maybe to you it's like a big deal. They open the car. Tal vez para ti es, que eso es poca cosa. Pero son esas cosas pequeñas de que uno de verdad, solamente Dios sabe qué grande es para la persona que le sucede en el momento. Amen. So I'm very thankful to the Lord for that incident today, that he was able to help me. Hay alguien, first, I want a young person. Un jovencito o una jovencita que pueda venir y darle gracias a Dios por algo. Yes, María Fernanda, un aplauso. Yo estoy agradecida por mis papás y mis hermanitas. I'm very happy for my mom and for my sisters. And my parents, I'm sorry, my mom and dad and my sisters. Okay, ahora vienen los sacerdotes de la casa, the men of the house. Necesito un hombre que pueda venir y darle gracias a Dios por algo. You want to say thank you for something? Come. Wow, otro niño se animó. Un aplauso. Okay, Adrián le va a dar gracias a Dios por algo. I give God thanks because he protects me all the time. Le doy gracias a Dios porque Él me protege todo el tiempo. Amén. Amén, amén. ¿Hay alguien más? No quiero quitarle la oportunidad a un jovencito. Si hay que, ¿quiere pasar? Ok. Ahora un caballero. Un caballero, por favor, si puede pasar. We need a man to come here and thank the Lord for something that God has done in your life. Wow. Ok, hermano Francisco, a representar. ¿Dónde están los hombres? Pero ahí de sus sillas. ¿No? Ok. Primero, Dios nos bendiga a todos. ¿Men? Si hay algo que yo quiero agradecerle a Dios este día es por tenerlos a ustedes como una gran familia y haber conocido una iglesia maravillosa. Y lo segundo es de que precisamente el mes de marzo pasé por un tiempo bien difícil que tocó parte de mi cerebro, que era una situación bastante, bastante difícil, que casi yo sentía que estaba viendo el punto de la muerte,
Pero le doy gracias a Dios porque Dios me dio una nueva oportunidad. Y tengo el milagro de la vida, aparte del milagro de la salvación que Dios ha dado a mi vida. Estoy muy agradecido porque yo sé que Dios me ha dado una extensión más de vida. Entonces, razón suficiente por darle gracias a Dios. Amén. Un aplauso, hermanos. Francisco, he wants to thank the Lord first for his church. This is a family. It's a great big family that we have here. And he also would like to thank God because in March, he was hospitalized for quite a while. I think it was over 2 weeks. And he had... He was hospitalized for something in his brain. It was very, very tough for him, but he thanks the Lord tonight for extending his life. Amen? All right, ahora las mujeres. Mujeres, vamos a ver, ¿cuál mujer? Yes, más rápido somos las mujeres. Hermanos, que el Señor los bendiga. Yo le doy gracias a Dios porque esta semana le ha dado un año más de vida a mi esposo y a mi hermano. Esta semana le doy gracias a Dios. She wants to thank the Lord because this week was her husband and her brother's birthday. Happy birthday, guys. Okay, ahora sí, vamos a adorar al Señor. We're going to worship the Lord with music. Si usted puede, póngase de pie donde está. If you can, get on your feet and bow your head. We're going to do a prayer and we're going to worship the Lord. Father God, we thank you for this beautiful evening that you have given us. Thank you for each and every person that's presented here in this place. Father, we ask you to take control over everything that we do, and may you receive all the glory and praise. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you.
es grande, Dios es fuerte, Dios es poderoso. Amén. Vamos a decírselo esta noche. Thank you.
identificada como de la familia. Si usted habla inglés, acerque a las personas que hablan inglés. Amén. Pero salude a todos los hermanos, salga de su silla. Salga de su silla, salude a los hermanos que están al lado. Si el Espíritu de Dios está en mi corazón, yo tan solo como David. Te moverás.
a Él por darnos la vida. Amén. We're singing this last the week. Life is not owed to us. La vida no se nos debe, no es una deuda. We don't wake up and say, God, you owe me a day. ¿Cuántos aquí se levantan en la mañana y dicen, Señor, me debes un día? ¿Cuántos Dios les debe? ¿Cuántos aquí antes de haber nacido le habían dicho a Dios, Dios, tienes que darme vida? La vida no se nos debe, la vida es un regalo. Life is a gift. Dile que está a tu lado, life is a gift. It's a really precious gift, right? Es un regalo muy precioso. Muchos de los que estamos hoy aquí, gracias a Dios, le hicimos un año más. One more year, amen? Otros quizás no, otros ya no están con nosotros. Pero confiamos en el Señor de que nuestra vida está en sus manos. Our life is in his hands, amen? So, we're going to praise one more song. Vamos a cantar una canción más. Vamos a declarar su grandeza, su esplendor, amen? Vamos a declarar que él es el rey de nuestras vidas y el rey del universo, amen? ¿Cuántos te quieres decir, amen? Thank you.
And don't get too comfortable if you're visiting. Si estás visitando, no se acomode mucho. Solamente le voy a pedir, no quiero avergonzar a nadie. I don't want to put you on the spot. But if you are visiting tonight, if you do not belong to Adonai Christian Church, si usted no pertenece a la iglesia Adonai, y en esta noche no está visitando, por favor, póngase de pie. Please stand on your feet if you are here visiting us tonight. And the church Adonai, they are welcome. Welcome, welcome, bienvenidos. En este momento vamos a tener la cena. ¿Cuántos vinieron con hambre? How many of you guys are hungry? You hungry? Yes. Okay, vamos a comer, pero antes de comer quiero pedirle a algunas damas y jovencitos, por favor, si pueden ponerse en la parte de atrás, si usted puede ayudarnos a servir, por favor, en este momento le voy a pedir que vayan pasando a la parte donde está la nona Yesenia. Yesenia, wave hello. If you can help us serve, please vaya detrás de ahí. Y antes de orar por la comida, quisiera solo que una persona venga rápidamente y me dé un salmo, me recite un salmo sin leerlo. Somebody here, it doesn't matter who, if you're visiting, if you're part of the church, if you know one song, please come here by heart, you have to know it and say it. Si usted sabe un salmo, por favor, venga un verso, no tiene que ser todo el capítulo, just one verse, un versículo. Anybody, cualquier persona, corra, por favor, el primero que llegue al micrófono. Okay. Señor, te damos gracias por la bendición que has traído a la mesa el día de hoy. Te pido, Dios, en el nombre de Jesús, que bendigas a cada hermana, Dios, que laboriosamente con toda dedicación, Señor, se ocupó para preparar estos alimentos que hoy vamos a servir. Lo bendecimos en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios, pero también, Padre, te pedimos que compartas un pan hasta en el último rincón de la tierra, Señor, allí con los desamparados, en las cárceles, en los hospitales, en los centros de detención, Señor, en cualquier lugar, Señor, donde haya necesidad, provee Dios para el necesitado. Pedimos para ellos, Señor, y bendecimos la mesa de esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que lo disfruten, hermano, de verdad. Mientras pasan ellos, por favor, que este lugar no esté calladito, que se hablen entre ustedes, entre nosotros, hablemos, compartamos, disfruten.